la píldora. Aunque su nombre es anticonceptivo oral, se le conoce como la píldora. Es un medicamento que contiene hormonas que previenen el embarazo, inhibiendo la ovulación. A la vez, engrosa la mucosa cervical, la cual impide el paso de los espermatozoides al útero. Uso correcto de la píldora. Existen dos presentaciones de píldoras anticonceptivas, de 21 y de 28 pastillas. Ambas tienen 21 píldoras efectivas, las cuales contienen hormonas. La presentación de 28 pastillas contiene además 7 píldoras placebo, es decir, no producen efecto alguno. Sin importar la presentación de píldoras anticonceptivas que se utilice, el tratamiento debe iniciar el primer día de la menstruación. La píldora debe tomarse a la misma hora cada día. Se aconseja relacionar la toma de la pastilla a alguna actividad que se realice a la misma hora todos los días. Si se elige la presentación de 21 pastillas, se debe terminar el paquete y descansar 7 días para después reiniciar inmediatamente el tratamiento con un nuevo paquete. Si se elige la presentación de 28 pastillas en cuanto se termine, se debe iniciar el siguiente tratamiento con un nuevo paquete sin descanso. Algunas mujeres prefieren esta presentación porque así recuerdan con mayor facilidad cuándo empezar el siguiente ciclo. Para asegurar la efectividad anticonceptiva de la píldora, es muy importante no olvidar ni una sola toma. En caso de olvidar tomarla un día, debe tomarse una sola dosis lo antes posible y continuar el tratamiento de manera regular. No deben reponerse los días de olvido aumentando la dosis, ya que no la hace más efectiva y pueden presentarse más efectos secundarios. En caso de olvidar tomar la píldora por 2 días o más, es importante reiniciar el tratamiento el primer día de la siguiente menstruación. Mientras tanto, se debe utilizar un método anticonceptivo de respaldo, por ejemplo, el condón. Ventajas. La puedes comprar en farmacias y supermercados y está disponible en clínicas y centros de salud. Es fácil de tomar. Es segura y eficaz. No afecta la fertilidad a largo plazo. Cuando deja de tomarse, la fertilidad regresa rápidamente. Disminuye los cólicos asociados a la menstruación. Disminuye las probabilidades de cáncer en el ovario y en el endometrio, es decir, en la membrana mucosa que tapiza el útero. La protección comienza a sufrir efecto después de un año y aumenta con el uso. Hace que los ciclos menstruales sean más regulares y predecibles, y disminuye el volumen y duración del sangrado. Debido a ello, hay un menor riesgo de anemia por deficiencia de hierro. Desventajas. No protege contra enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Existen ciertas contraindicaciones, por lo que es importante acudir al médico para que recete la mejor opción. Entre los efectos secundarios más comunes están los siguientes. Puede provocar náuseas y mareos. En ocasiones puede generar dolor de mamas. Puede provocar dolores de cabeza y cambios de humor. En ocasiones puede generar distensión abdominal y aumento de peso. Para muchas mujeres, estos efectos secundarios disminuyen después de los primeros 3 meses de uso. También es posible que en los primeros meses de tratamiento se presente manchado o sangrado a la mitad del ciclo. Esto es normal. Efectividad. Utilizados correctamente, pueden llegar a un 99% de efectividad anticonceptiva. Sin embargo, frecuentemente las mujeres olvidan tomar la píldora o olvidan reiniciar el tratamiento después del periodo de descanso, lo cual baja el porcentaje de eficiencia y aumenta el riesgo de embarazo. En resumen, la píldora es un método anticonceptivo altamente efectivo si se usa correctamente, sin olvidar una sola toma. Como es un tratamiento hormonal, es muy importante que la mujer acuda con su médico para que le recete la mejor opción.